Buenos días, El Salvador. Buenos días, el mundo entero. Por aquí siempre informándoles del acontecer nacional, el fenómeno lluvioso que ahora tenemos aquí en nuestro país y en parte de países de Centroamérica. Comentarles que ya por la noche ya estuvo más calmado, más tranquilo. Ya ahorita ya hace unas varias horas que ya dejó de llover fuerte, ya son lluvias suavecitas, se quiere moderar en partes del país, pero en otras partes están muy, muy saturados de lluvias. Quiero decirles que ahorita quiero mostrarles algo que por aquí pasó, aquí en el río, a dos cuadras de mi casa, y Fuente El Paso, que conduce hacia el centro escolar y el caserío San Antonio arriba. Aquí estamos a dos cuadras de mi casa. Aquí le llamábamos antes la fosa del mango. Y ahora ya no hay, nomás todo un palito pequeño quedado de años que ha pasado. Es una fosa donde nosotros nos veníamos a bañar todos los zonas. Y aquí pues, hoy por la noche cayó parte de este árbol allá hasta donde se pegaron. Mora le llaman. Y ahí se cayó y ahí se está atravesado. Y pues, si seguimos para arriba, pues pueden haber otras obstrucciones ahí, así de que no se pierda el video. Pero lo que quiero decirles es que ahorita también vamos hacia atrás de mi casa, en el terrenito donde ha pasado hoy por la noche algo que yo nunca hubiese querido que hubiera pasado. Eso, una reliquia que al parecer se ha colapsado. Vamos a ver. Tempranito ahí de parte de la casita donde vos naciste, me dijo. Yo para qué le dije, me puse triste porque qué otra cosa más se puede esperar con esta lluvia, ¿verdad? Llegando aquí me di cuenta que ya está, sí, se cayó, ya se cayó de una parte que estaba cubriendo el horno, ¿eh? Lo bueno que fue solo techo, se puede decir. No fue parte de paredes ni nada. Yo cuando usted me dijo, yo pensé que habían sido las paredes. Sí, mi papá me dijo una parte se cayó, me dijo. Entonces, yo me imaginé que fue un poco el techo, el artesón que cubre el horno. Recuerdo yo hace un par de meses que vinimos a hacer quesadillas acá. Estuvieron aquí, estuvimos aquí disfrutando de cafecito, pero es como decimos, lo que Dios manda, la naturaleza, todo lo que sucede, pues Dios tiene el control y pues Él sabe en qué momento van a pasar las cosas, van a suceder, y pues uno no, bueno, yo no reniego, ¿verdad? de nada, porque todo, la lluvia es una bendición de Dios que viene a reverdecer el campo. Cómo no vamos a estar agradecidos, ¿verdad? Y si hay lluvias que sobrepasan los límites, pues, son fenómenos naturales que igual vienen como los grandes calores que se sobrepasan, ¿verdad? Es cuestión que uno, el ser humano, no puede ser normal, ¿verdad? Porque hace como un mes, creo yo, o unas 3 semanas atrás, que estábamos con los calores, ¿verdad? Que no se soportaba. No se soportaba. Los calores, que... Como hacía un comentario ahí, quieren lluvias, hoy tienen lluvias. Sí. ¿Verdad? Tenían calores, no querían calores. Pero como le digo yo, no, yo soy una persona que se acepto, ¿verdad? La naturaleza de todo el comportamiento que se va teniendo cada vez más, a cada año, va siendo muy diferente. Sí. ¿Verdad? Y aquí sí está, pues, vemos, aquí yo tengo muchos recuerditos acá. Estamos hablando de unos 48 años que está hecha esta casita. Bueno. Y yo aquí nací, aquí me acuerdo que me dice mi mamá que por aquí corría yo solito, porque yo solito, ¿verdad? Era. Comenzaba a dar mis pasos, ahí me caía, me levantaba, me llenaba de... Sí, porque usted es el mayor, ¿va? Yo soy el mayor. Ajá, los demás no estaban todavía. Yo soy el mayor. Era el único.
Y bueno, tengo ya después de tiernito no tengo mayores recuerdos, pero sí, como estaba ya más creciendo más, sí recuerdo que por aquí, por estos árboles acá, me hicieron un mecedero, mi papá me hizo un mecedero, me dio mi mesillo. Ya después vino ya mi hermanito, el otro, y ya pues ya tenía con qué jugar. Ya tenía compañía. Sí, mira, pues aquí está. Pues aquí hace unos par de años lo quitamos. Esta fue la que falló quizás, pa. Sí, este fue. Y pues como no se va a comprender, ¿verdad? Si las lluvias han sido bastante fuertes, se afloja la tierra, los horcones se van para un lado y el espesor del techo no lo aguanta, entonces se cae, ¿verdad? Eso sí. Es normal, ¿verdad? Vamos a ver ya cuando pase todo esto, a ver qué se puede hacer. A ver si se levanta. Sí, a ver qué se puede hacer. Y aquí atrás a ver si no se mira... afectada más de lo normal ya, sí, porque sí. ya está bien. Ay, como ya tiene descuidado sus añitos ya ahorita, pues lo que se ha hecho es guardar ese como material, hay sí. Pala, algunas piochas, comida para la vaquita que tiene mi papá, todo lo que se ha hecho, ¿verdad? Uh-huh. ya no vive, ¿verdad? No es como estar viviendo aquí, que está cuidado, sí, ¿verdad? Sí, pues aquí ya. Está bien húmedo, si sí, hay una parte ya se cae. Está, vaya, esta es parte de madera, se puede decir, vaya. Sí, es madera. La sí. Madera es antigua. Ya está podrida ya. Sí, pero aquí ya se mira que está bien húmedo todo lo que es. Sí. Para el lodo. Sí. Entonces, bueno, decirle verdad que ya... Por lo que escriben ahí, no salgan, no se expongan al peligro y todo eso. A pocas. Ni una cuadra quizás hay para mi casa, ahí está mi casa. Son metros los que hay. Eso es lo que he hecho yo, llevarles videos de aquí, nomás de aquí. De alrededor. Cerquita ya, de salir, no he salido. Por eso le he dicho a los muchachos, a los músicos, no hemos sacado videos de música por motivo de que ellos viven en otro caserío y de arriesgarse, ¿verdad? Aquí estamos aquí en los mismos terrenitos y es por eso que aquí les llevo otro video y comentarles de que la situación, según reportes, continúa en muchas partes del país azotando, ¿verdad? El peligro, ¿verdad? La lluvia, y las autoridades ahí están, ¿verdad? Competentes, jalando, ¿verdad? Todo lo que se puede hacer y lo que no se puede se pierde, ¿verdad? Pero aquí donde vivimos nosotros está todo tranquilo, calmado, nomás unos par de árboles botados así encuentran, y los ríos que han crecido, ya la tierra sí se encuentra un poco floja, árboles que hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Y así es de que muchas gracias, ahí pues no nos exponemos al peligro, aquí estamos siempre resguardaditos aquí en el mismo lugarcito, y pues les aprecio mucho, bendiciones a todos, Dios les bendiga, gracias por ver los videos y suscríbanse y compartan. Y den el visto bueno ahí. Muchas gracias. Se les quiere mucho.